Reyes celebran, y esto nos cuesta decirlo porque nos parece que el tiempo pasó súper rápido, el primer año de Studio Theater, la casa del teatro musical en la República Dominicana, que incluso en 365 días ya ha logrado conseguir su primer premio soberano por esa maravillosa puesta en escena de La Familia Adams. Ahora llegan con una vez en esta isla y nos ha parecido súper interesante que abrieron las puertas de la casa, literalmente. Hicieron un casting donde más de 200 chicos súper talentosos estuvieron presentes y ellos dicen que lamentablemente tuvieron que seleccionar solamente a 9. ¿Quiénes son ellos? ¿De qué va este musical? ¿Y por qué es tan importante para todo el equipo? Ellos mismos te lo cuentan. Mi nombre es José Reyes, productor general de Una vez en esta isla. Primer año de Studio Theater, un año de mucho sacrificio, de muchos logros, del que estamos muy contentos. De verdad que cuando abrimos Studio Theater no nos imaginábamos todas las cosas buenas que este primer año iba a traer, incluyendo ese premio soberano en nuestra primera producción. Eso fue como una gran sorpresa, pero también es la familia que hemos armado con todos los muchachos que han participado en los musicales, con la gente del equipo de producción, con todo el que llega a Studio Theater, que lo siente como su casa. Mira, la verdad que fue un gran logro, porque no siempre dan los derechos de musicales que se estén presentando todavía en Broadway. Y este musical se acaba de presentar, se está presentando, y acaba de ganar un premio, acaba de ganar un premio Tony. Entonces, lo cual lo hace todavía que sea mucho más exigente a la hora de dar los derechos. Y nosotros aplicamos, mostramos todo lo que Studio había venido haciendo, todo lo que Joyce y yo hemos hecho en el pasado, y fuimos afortunados de tener esos derechos para celebrar este primer año, que de verdad es un musical que lo amerita, que amerita ser un musical para una fecha como esta, para un primer año, porque es grandioso, es hermoso. Una vez en esta isla está 13, 14, 20 y 21 de octubre, cuatro únicas funciones aquí en Studio Theater, segundo piso de Acropolis Center. La boleta se pueden comprar aquí en la boletería, que abre todos los días, y en Ticket Express, que están disponibles también por internet. Bueno, yo soy Joyce Roy, soy productor y director general del montaje. Estoy a cargo de toda la parte artística, de todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento y el montaje de los actores. Estoy muy feliz porque tengo un elenco fenomenal, lleno de mucho talento. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de ellos son jóvenes nobles que por primera vez van a subir profesionalmente a un musical en las tablas. Entonces yo estoy más que feliz porque siento que Studio está siendo puente de oportunidades para tanto talento dominicano que hay en el país que no tienen esa oportunidad. Y Studio pues ha venido a hacer eso, dar esa oportunidad para que esos jóvenes que se han venido preparando durante tanto tiempo en las escuelas que ya existen, pues tengan esa gran oportunidad de estar sobre el escenario. Puedo decir que orgulloso y feliz del trabajo que hemos hecho, porque la dupla que hemos creado, José y yo, no es de trabajo, es de amistad, de sueños. Hemos venido soñando esos 12 meses y hemos visto cómo hemos crecido, tanto en lo personal como en lo profesional. Y Studio es una materialización de todos los sueños que durante tanto tiempo hemos tenido. Y yo estoy feliz, orgulloso, satisfecho y entregando mi alma a este proyecto porque lo amo. Y es la casa del teatro musical. ¿Por qué? Porque nosotros eso es lo que queremos. Queremos que en el país la gente se concientice del teatro musical. No solamente con puestas en escena, sino también pues con talleres, con conocimientos, con traer personas de Broadway que vengan aquí a dar sus conocimientos. Y nosotros queremos pues tener una casa donde a todo aquel que le guste el teatro musical pues se sienta bienvenido y se sienta parte de. Hola, yo soy Alejandro Espino e interpreto a Papagué. Yo soy Laura Leclerc y hago el papel de Erzuli. Bueno, en mi caso yo soy Papagué, como dije, el demonio de la muerte. Básicamente, él tiene él decide enfrentar a Erzuli,
porque ella dice que ella es el amor todo lo puede y es más poderoso que todo lo que existe en el mundo. Entonces él entiende que no, que lo más poderoso es la muerte y decide enfrentarla y hacer una especie de enfrentamiento, de pelea, valga la redundancia, para ver al final de cuentas realmente qué es más poderoso. Mi personaje, que es Erzuli, ella es la diosa del amor y es un ente muy sabio, muy pacífico, que es todo lo contrario y opuesto al personaje de Alejandro, que es Papagué. Entonces tenemos una disputa, como en la vida misma, de qué es más poderoso, si el bien o el mal, la luz, la oscuridad, el amor o la muerte. Y que, bueno, para mí creamos el conflicto dentro de la historia de Una vez en esta isla. A mí me encanta. De hecho, aquí en estudio ya venimos de Adams, Godspell. Esta experiencia ahora, Una vez en esta isla, es mucho más exigente que los proyectos anteriores. Para mí, el musical implica un enlace entre el canto, la danza y la actuación, como que totalmente diferente a lo anterior que he hecho, y me ha encantado, de verdad que sí. En mi caso es interesante porque generalmente mis personajes en el teatro musical han sido muy caricaturizados, con expresiones corporales diferentes a la mía, looks diferentes. O sea, en los Adams yo era la abuela, o sea que me envejecieron y me pusieron bruja. Entonces en esta ocasión me toca lucir bonita, lucir normal. Sí, por fin va a ver mi belleza real. Y no, es muy interesante, además que por la temática del musical me siento muy identificada por los ritmos de la música, que son muy caribeños, y la historia es como, bueno, es cercana porque nos identificamos todos los caribeños con lo que va a suceder en esta isla. Más que orientarlos es compartir con ellos su talento, porque son muchachos y muchachas sumamente talentosos, disciplinados y dispuestos, y trabajar con gente así es lo mejor, de verdad que sí. Yo estoy acá con la voz que rompe los vidrios. Esas notas son altísimas. Oye, ¿cualquiera puede sí cantar sencillamente como tú? Bueno, tienen que nacer como yo. Pero, ¿hay algún ejercicio, alguna cosa que tú, claro, un calentamiento? Danos, claro, algo, danos un truco, no seas egoísta. Bueno, miren, ustedes lo que tienen que hacer, cuando ustedes estén en su casa, ¿verdad? Con todo tapado, comienzan y van practicando así hasta que les salga. O sea, como si fuera una alarma. Exactamente. Ah, mira, es un buen patrón para practicar. Comenzamos bien, ahí hay algo, vamos a pulirlo. Claro que sí, muy bien. Claudia, muchísimas gracias. Y ustedes no se vayan. Ahora sí, te lo prometemos. Esta es la última pausa de la noche y definitivamente lo mejor ha quedado para el final.